Está lleno, 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 totalmente, lleno, totalmente. Miren esos juegos, qué espectaculares. ¿Dónde están los niños? Aquí viene Alayita caminando. Alayita, rico el mar, está frío, frío, frío la piscina, demasiado frío el agua. Hola amigos, ¿qué tal? Yo soy Leda Linares y los invito a participar en mi canal de YouTube. Hola, 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 ¿cómo están? Soy yo, Leda Linares. Ando aquí con mi hijo y mi nuera y los niños porque vamos directo a Rosa Agustina, señores. Sí, señor, los voy a llevar hoy a pasar un día en Rosa Agustina. ¿Qué tal? Vamos entrando, señores, esta filita de carros y llegamos a Rosa Agustina. Ya vamos entrando. Rosa Agustina. Ahora caminar, entrar. Marinés se va a Rosa chequear Agustina. Un día acá. Miren los alrededores cómo es. Iba Marinés con la niña. Ya vamos. Y entremos entonces, señores, vamos a entrar. Este es el salón comedor, señores. Por supuesto, edité porque había música en el salón. Es inmenso. Como pueden ver, es grandísimo. Muy grande. Vean, 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 vean. Yo quiero que vean todo. Mira, es inmenso. Y entonces nos íbamos a servir. Sí, señor, nos íbamos a servir. Buscamos el platico, estábamos viendo qué comer, porque es difícil, entre tantas cosas es difícil escoger, ¿no? Pero por ahí estábamos caminando y haciendo la colita para irnos sirviendo. Sí, porque sé que en estos sitios se hacen esas colas. Aquí están todos ya sentados, esperando, ir parándose a buscar sus alimentos. Y bueno. Y estábamos buscándolos. Pan, había muchos tipos de pan. Había pan tostado también. Ay, había de todo. Yo me pierdo cuando hay tantas cosas. Yo agarré fue quesito porque no quería comer, desayunar tanto así, porque iba para la piscina. Cogí quesito, cogí un poquito de salami o salchichón, como lo llaman en Venezuela. Y estaba viendo ahí a ver de qué otra cosa me antojaba, pero que fuera poquita. Y la mantequilla, que sí, me encanta esta mantequillita. Siempre me ha gustado estas mantequillas de los restaurantes. Agarré mi mantequillita y estaba viendo por ahí. Aquí habían unos pocos de envases, pero estaban vacíos, estaban cerrados. Deben ser que era para el almuerzo. Seguimos pasando por ahí a ver qué cosa conseguíamos. Mira, la señora preguntando también, pero le dije, no, no, están cerrados. Debe ser para el almuerzo. Por aquí seguimos caminando. Ay, panquequitas, yo quiero panquecas. Agarré panquecas, eso sí me gusta, la panqueca. Uy, qué ricas se ven esponjositas, tan deliciosas. Sí, señora, agarré panquequitas. Por aquí había huevo, pero no quería huevo. No, no, no quería huevo. Y esto era que. Y el otro, el perico, el huevo revuelto se había acabado. Entonces, seguramente ya lo iban a sustituir. Esto era pescado, no quería pescado. A esta hora, no, en la mañana, no como pescado así. Seguí caminando. Había muchas cosas, pero es que uno se pone necio. Aquí está Ingrid con su café, aquí está el Dir tomando café, aquí está la negra, su mamá, Franer, Rafael, Mariné, la niña y yo que estoy del otro lado que no me veo, que estoy filmando. Aquí estoy yo con mi platico y mis panqueques. Ya almorzamos, perdón, desayunamos. ¿Cómo va? Bajando al área de la piscina. ¿Qué les parece? De aquí las pueden ver las piscinas.
Esta es una de las piscinas. Seguimos caminando. Ah, ya una se inscribió. Sí, se inscribió. Oiga, toda la actividad y en piscina central. Sí, gracias. Adelante. Okay, gracias. ¿Estás grabando todo? Sí. Saludos para mi mamá. Saluda, papá. Te quiero, mamá. Te amo. Besito. Chao. YouTube. Ah, YouTube. Seguimos viendo por acá. ¿Qué les parece? Yeah. Mira qué espectaculares esas cayenas. Ya las van a ver. Están bellísimas. Miren las cayenas. Aquí en Rosa Agustina, la señorita Ingrid llenando las pistolas de agua en la piscina. Igual que Franer, parecen dos niños. Según Franer, son niños responsables. Le quité el audio porque había música en el ambiente y YouTube no perdona ese copyright. Aquí estoy yo lanzándome a la piscina. Bueno, me obligaron a lanzarme porque ya Franer me había mojado con las pistolas de agua. Uy, pero esa agua estaba muy fría, Dios, qué fría. Ese chapuzón fue genial, me vitalizó el chapuzón. Sí, señor. Mariné decidió irse para la piscina temperada y yo seguí un ratico más acá. Jugando con las pistolas de agua en la piscina. ¿Qué les parece? Haciendo guerra de pistolas. ¿Ah? ¿Qué les parece? ¿Qué les parece, señores? ¿Qué les parece? Y como buen día, comenzaron los concursos y el anfitrión, el animador, estaba diciendo cómo tenían que jugarse. Con una pierna rebotaba 3 veces la pelota y con la otra se pasaba la pelota al otro bando. Llamó a los primeros concursantes. Llamó a los primeros concursantes y empezó a decirle a las barras que los auparan. Y resultó que eran hijo y padre. Eran padre e hijo. Entonces, por eso era que tenían las mismas barras de personas que los aupaban, pues. Entonces le dijo lo de las reglas de juego y bueno, dijo, bueno, vamos a escoger quién comienza la partida. El hijo cogió hacia un lado, el padre hacia el otro y decidieron por papel y tijera, piedra, papel o tijera, y ganó el hijo. Y comenzó el hijo entonces a jugar con la pelota. Y este niño estaba rabioso porque no podía, y ya le dio a la pelota, el papá se la pasó y ya el niño la perdió. Una a favor del padre. Siguieron jugando y bueno, el papá se la pasó, el hijo se la pasó y se fue volando la pelota. Nosotros seguimos caminando y nos dirigimos hacia la piscina temperada. Por supuesto, mire, lamentablemente no les puedo poner el audio porque había música por todos lados. Y para evitar problemas, estoy diciendo lo que dije en ese momento. Caminamos y llegamos hacia la piscina temperada. Estaba calientico el local y por fin entramos a la piscina. Entramos al sitio, había que entrar con gorro de baño. Y ahí escogimos unas, vean la piscina, véanla. Grandísima. Había bastante gente. A la gente no le gusta bañarse en la piscina, en la piscina de afuera. Aquí estaba Marinés, los niños. Aquí viene la Yita caminando. Porque ya se iba para la piscina sola. Y aquí estoy yo, con mi gorro en la cabeza. Lista para meterme en la piscina.
Y nos metimos un rato en la piscina. Fuimos bajando y nos metemos un rato en la piscina. Yo no dejé el teléfono porque se me puede mojar. Se me puede mojar. Y entonces, bueno, ahí va el DIR con Alaya. Mire cómo estaba eso de gente. Había bastante gente en esa piscina. Yo me metí un ratico, pero es que estaba tan caliente comparada con el frío de las otras piscinas que la sentí hirviendo. Entonces preferí estar, si estuve 10 minutos fue mucho, porque estaba demasiado caliente, señores, demasiado caliente, para mí, para mi gusto. La gente estaba tranquila y feliz. O sea, están en verano y se meten en piscina caliente. Bueno, son cosas de la vida, cosas de la vida. Yo preferí estar un ratico ahí en la piscina y luego me fui nuevamente a las otras piscinas. Playa aquí esperando que le traigan su almuerzo. Está aquí, mire todo el gentío que hay en este restaurante. Está lleno totalmente, totalmente lleno. Sí. Míreme esta comida, míreme esto, míreme esta delicia, míreme esta delicia, míralo. Y mira la sopa de... Esto está demasiado rico. Ya, tengo que ponerla. Exquisita. Bueno, señores, salud por todos ustedes. Y mira esta frutica, frutica humildemente. Frutica. Y entonces nos fuimos al sitio de los niños. Dan la bienvenida aquí en Rosa Agustina. Puros juegos mecánicos. Mire, todo estaba lleno de juegos. Y yo pienso que los niños que veían eran Estefano y Alaya nada más, porque todos los demás eran adultos. Maquinitas, esto. Aquí viene Alaya caminandito. Ay, mi muñeca tan linda. Buscando a ver en qué se montaba. Quería montarse allí en ese carrito. Ahí le estaba diciendo a su mamá que se quería montar en ese carrito. Ahí está otra señora jugando. Una adulta jugando. Jugando maquinita. Y por aquí estaban dos personajes que yo conozco. ¿Quién es este? Ah, mira, Rafa. Y por aquí, el DIR. Dígame eso, jugando maquinita. Estaban concentradísimos con las máquinas esas. Y entonces estaba yo, ¿dónde estará Laia? Que no la veo. Aquí como que estaba su mamá. Esta era la mamá. No, esta no era la mamá. Esta era otra señora con el novio. Y por aquí estaba otra muchacha. Pura gente adulta jugando las maquinitas. Estefano y Alay eran los únicos niños que habían ahí. Mire, ahí está Franer viendo a ver qué juega. Es que es una cosa, se envician con estos jueguitos. Sí, señor. Vamos a ver, mira, aquí está Alay. Por fin la mamá montó a Alay en la maquinita y Estefano estaba ahí al lado queriéndose montar también. Ahí estaba ya dándole a la maquinita y el Estefano también, que se quería montar. Estaban ahí tranquilitos los dos jugando en su carrito, tratando de que manejarlo. Pero ahí estaban los dos. La Laia se portó muy bien en el parque, muy bien, y Estefano también se portaron muy bien. Y los mayores jugando. Y de aquí, desde el salón de juego de los niños, me despido de ustedes, ya teníamos que regresar a Santiago, ya era tarde. Yo soy Lea Linares de su canal de YouTube, los espero para una nueva aventura. Recuerde suscribirse, es gratis. Dele a la campanita para que YouTube le recuerde cuando monte un nuevo video. Dele like y será hasta otra nueva aventura. Hasta luego.